Allí está el equipo de Coronel Suárez en el campo de juego, con la vestimenta tradicional. Está el equipo dirigido por Carlos Salvi en el campo de juego, que alista a Gonzalo Arce en la valla. La 4, Emanuel Gott. La 2, para Lucas Elorriaga. La 6, Martín Fur. Y la 3, Lautaro Graf. En el mediocampo, con la 8, estará Vladimiro Gómez. La 5, Jesuán Eritier. La 7, Joaquín Graf. Los delanteros de punta en la tarde de hoy serán con la 11, Luciano Acosta. Con la 9, Franco Pani. Con la 10, Juan Opel. En el banco de suplente, el 12 para Francisco Ulrich. Ahí está, empleados de comercio en el campo de juego, recibido por su parcialidad. Empleados de comercio calista a Félix Fornes en la valla. En el fondo, la 4 para Nahuel Valdés, la 2 para Jorge Angiuli, la 6 para Nicolás de la Canal y la 3 para Rodrigo Real. En el mediocampo, con la 8 está Tomás Correa, la 5 para Darío Arce, la 7 para Bruno Smith, la 10 para Rodrigo de la Canal. Los delanteros de punta dirigidos la tarde de hoy por Oscar Olmedo serán con la 9, Emanuel Maciel, y con la 11, Gustavo Pizzirillo. 34 minutos, comenzó el partido aquí en el Américo Ruggeri, movió a empleado de comercio Bruno Smith, que lo busca a Correa. Correa lo faulearon feo, Primer falta de la tarde. Día a día, la casa del repuesto de Aldo Fur. Si usted necesita apreciar un buen plato de carne y no puede faltar de visitar Carnicería La Buena Atención, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 95, disfrutará de la... Disculpame, mejor... Jorge, la tiene Pizzirillo, Pizzirillo que pegó la pelota que se fue afuera, una mala salida de Blanco y Negro, aprovechó el chiquilín de Bolívar, la pelota se fue afuera, abriendo por allí el WhatsApp, la tiene Smith que la juega para Pizzirillo, Pizzirillo que la pierde, la recupera y la abre a la izquierda para Rodrigo de la Canal, levantó la cabeza, la va a poner al área, la puso al área, por allí está el nuevo empleado de comercio, llegó antes Arce y se queda con la pelota. Para una producción sustentable de siempre. Valdés que se la regaló ahora a Costa. Costa que la abre toda a la izquierda. Pelota que va a venir al área. Por allí anda el goleador, el 9, Pane, que tiene varios goles en este campeonato Apertura. Le pegó desde lejos. Abajo Fornes se quedó con esa pelota. El jugador Franco se anticipa Arce que traba, gana, pelota que viene a la izquierda para Rodrigo de la Canal, lo tiene a Maciel, también a Pizzirillo, lo buscó a Maciel que se la quiso tirar por el costado y Arce con una bola a la izquierda que alcanzó a despejar ese balón. A veces la va a poner en el área, lo dejó en el camino a su marcador, pero tiene que volver unos metros más atrás para Rodrigo de la Canal. De la Canal que la pone al segundo palo. Por allí está Kraft, que de pecho se la pone a Arce. Llegó Maciel. Lugan metió al arquero y Fur. Finalmente Racing ha convertido a través de Lautaro Villegas, que le está ganando a Unión de Torquín. La tiene por la derecha Correa que dejó un hombre en el camino. La va a poner para la llegada de Smith. Le revoló todo. La tiene Maciel. Convertía, pero... En posición adelantada quedó el 9 de empleados de comercio. En el medio a través del capitán de Martín Fur que la pone encortada para el panel. Rechazo ahora que le queda al jugador de Blanco y Negro. Kraft que la toca para Gómez que la busca el segundo palo para Pane. Cabezazo por arriba el travesaño. El goleador se lo comió solo ante el jugador de la Canal. Y yo me voy porque tengo gol, Jorge. Metalúrgica del Uruguayo. Contamos con una amplia variedad de soluciones para... necesidades de la tiene Correa para abrir el marcador, la tiró Correa, la pelota que pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Arce, se le filtró Tommy Correa, se le filtró, quedó mal. Y nos distingue y por eso nuestros clientes los eligen día a día. La casa del repuesto de Aldo Fur, calle Alcina 578 de Guaminí. La pierde por así Anjuli la perdió con Acosta que lo habilita a Graf que le va a pegar, le pegó, se resbalaba Forn, la pelota se fue muy cerca del palo derecho del arco defendido por el hombre de Bolívar, se salvó, cayó un tanto contra cero y otro gol de Automoto que le gana ahora 2-0 con gol de Ayrton Núñez a Deportivo Argentino. La tiene el jugador Opel que le pega desde lejos, pelota arriba. Ahí saque lateral, saque desde el fondo para empleado de comercio. Repasamos entonces resultados del mediocampo. Ese tiro libre para Blanco y Negro. La puso en el área del arco defendido por Forne. El cabezazo de Fur para Costa. La pelota que se fue arriba se volvió a rebalar el empleado de comercio. Le va a tener, hace falta una... ¿Cómo es?
Una patona más grande. Está peligrosa esa área entonces. Saque lateral para blanco y negro. Ya lo buscaron a el capitán Martín Fur, que la juega para Jesuán Eritier. Eritier que la pierde con Bruno Smith. Allí son cuatro que atacan y cuatro que defienden. Le va a pegar para Pisirilo al área para Maciel. El rechazo de Lucas se lo riega. No le pegó Pisirilo, Jorge. No. La canal de esa pelota acaba de venir de derecha a izquierda, allí donde está el asistente Sandoval. Viene el envío del volante Empleados de Comercio. ¡La pegó! Y el número 2 de Empleado Comercio, Anjuli, la tocó muy bien Rodrigo Real en el primer palo, la pelota cruzó. Personalizada de Pato. Llámanos al celular 02993 1564 6229. Comisiones El Pato de Alejandro Moro, Guamini. Exactamente, a los 46 minutos, el árbitro el coronel Pringle, enrolado en la Asociación Suarense, Walter Vargas, dice que ha terminado el primer tiempo aquí en el Polideportivo. Este segundo tiempo aquí en Cancha de Comercio, 0-0 el marcador. Fur que la pone en campo del equipo local, rechaza de cabeza a Arjuli, pelota que le queda a Rodrigo de la Canal, la toca para Maciel, Maciel para Bruno Smith, es fauleado ahí de Boca para el Quique. La tiene por allí Valdés, Valdés que la saca para Maciel, Maciel lo deja en camino a Fur, ingresa al área, la va a tocar atrás, Arce, en el mano a mano tapó Arce, no la tiró, ahora la tiene Arce, el de Empleados de Comercio, pelota que rebota el defensor de blanco y negro, la corre por allí, la ganó por la izquierda el jugador Rodrigo de la Canal ante la presencia de Gote. La tiene el volante de Empleados de Comercio, la va a volcar al área, tiró para Maciel, la pelota que le queda al golero Arce y negro. La orden de Walter Vargas, viene buscando el segundo palo, ganó Fur y arriba Fornes, estiró su mano derecha para cachetearla al tiro, esquina número, Jorge. El primero para blanco y negro. A izquierda el jugador Opel, buscan cuatro jugadores de blanco y negro, el pelota que viene cruzó todo el arco, nadie de blanco y negro para empujarla, se salva en pleno. Jugó a la derecha para Emanuel Gote, este al medio para Juan Opel, allí tiene mucho campo para transitar, la puso en cortada allí al área de Empleados de Comercio, se acomoda, la jugó para ahora para Pane, lo trabaron, ahí está el jugador de blanco y negro, el cabezazo, se va por arriba, era Joaquín Kraft. Una jugada donde juntó ya el jugador Correa, para él va a venir la pelota, sí, para él vino la pelota, ingresó al área con pelota dominada, Correa enganchó ante la presencia de Lorriaga, la metió al segundo palo, la pelota que le queda al jugador Maciel, ensayó Jorge una media chilena. La pelota le quedó al arquero. Los productos en 18 cuotas fijas en pesos, todas las tarjetas, y de esta manera puede hacer la elección correcta de la moto que estaba buscando. Pelota que viene al centro, Pane, se le pasó a Nicolás de la Canal, también a Pane, un buen tiro de la derecha de Opel, la pelota que se va afuera, volvió la señal de internet, cuatro hombres de blanco y negro que se pararon donde cualquier lado, ¿eh? No donde dijo Arce, le pegó a Aranda buscando el punto del penal, ahí está Maciel, la línea dice que había posición adelantada, el delantero de Empleado de Comercio, tiro libre defensivo para blanco y negro. Le devolvió ese balón que espera Rodrigo de la Canal muy cerquita, pero eligió tocarla al área para Maciel, la bajó con el pecho para Aranda, se perfiló, la tocó para Pisirilo, está el gol de Comercio. ¡Oh! Se quedó el golero Arce con esa pelota, espectacular. Va a ser ahí el jugador Kraft, lo buscó al recién ingresado Bruggeri. Un pelotazo muy bien para Kraft ante la presencia del jugador Real. Tiró Kraft, tapó Fornes el mano a mano al goleador de blanco y negro. Y buen Vladimiro Gómez ingresó el número 13, Santiago Hein, en la visita, que allí tiene la pelota el recién ingresado. Fue abajo el jugador Valdés, pasó de largo, la tiene Hein, Hein que la vuelca al área. El rechazo de Nicolás de la Canal. Pelota que se va al lateral, Jorge. Están elaborados con materia prima y procesos productivos que garantizan la máxima calidad. Meta la urca el uruguayo de Ricardo. Maciel para Aranda, Aranda que ingresa al área. Justito en el piso, se la alcanzó. Gote la tiene Oronaro ante Arce. Despejó el arquero el mano a mano ante Arce. Lo tuvo Aranda. A pegar desde la derecha. Opel para blanco y negro. Tiro libre, especie de corner corto. Vino buscando el área. Cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! De blanco y negro.
42 minutos del segundo tiempo. Gino Brugeri vino del banco para darle de cabeza el triunfo parcial a Blanco-Negro por 1-0. Carnicería La Buena Atención, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen, disfrutará de las mejores atención y le podrá elegir las carnes más frescas, los mejores cortes de carne vacuna. Pollos, cerdos, embutidos, hamburguesas caseras, lo que usted prefiera. Usted podrá adquirir los cortes al mejor precio del mercado. Carnicería La Buena Atención de Gonzalo Bet en Guaminí. 1-0 le gana ahora Blanca, no, a Peñarol por 3-1. Veremos qué es lo que ocurre con este tiro libre. Le va a pegar Aranda, le pegó. Pelota se fue cerca del palo derecho de Arce. Tiempo cumplido, veremos hasta dónde vamos en este segundo tiempo. Corralón El Potro, puerta a puerta con un costo alternativamente competitivo. Las comisiones se retienen en el domicilio de nuestro cliente con atención personalizada de Pato. Correa que la pone al área de Blanco y Negro, la pelota que viene, pega la entrada en la parte de atrás, se va afuera, ahí saque del fondo para Blanco y Negro. Semillero Agro Total. Tanto contra cero le va a pegar Darío Arce esa pelota a los 11 de Comercio en el área de Blanco y Negro. Viene el centro, el rechazo de cabeza. Ahí le quedó a Correa la pelota al área. Pasó entre todas las piernas. Ahí tiro de esquina de para el Blanco Comercio, Jorge. A caer en el área de Blanco y Negro le pegó Arce al punto del penal. El rechazo del golero Arce. Y ahora le queda a Blanco y Negro para la contra. Cuando el árbitro Walter Vargas dice que aquí, en el Luis Mario Piruzzini, ha sido triunfo del equipo visitante. Ha ganado Blanco y Negro por 1-0. El gol a los 42 minutos del segundo tiempo. Luego de un tiro libre, el cabezazo de Gino Brugeri. Sobre la hora lo ganó el decano de Coronel Suárez, Jorge. Copa Blanca, línea de otoño e invierno. Celulares, tablets, notebook, iluminaria, juegos de living. Mueblería CKS de Leandro Costa, teléfono 0299-430077 o celular 7848 o 1546-1108, Guaminí. Se retiran aplaudidos los dos conjuntos, Jorge. ¿Eh? Sí. Tanto empleado de comercio como Blanco y Negro, por las dos parcialidades que hoy se dieron cita aquí y que fue muy numerosa. Se va en primer lugar empleado de comercio, aplaudido por todo su público, y ahí lo hace Blanco y Negro.